Plaza Mayor de Cercedilla, donde hoy se va a celebrar el maratón de la mountain bike. Una participación seguramente superior a las 10 personas, donde yo tenía un gran interés en participar este año. Desafortunadamente no ha podido ser. Tengo una lesión en la oreja que me dice no corras, y yo no voy a hacer caso. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacen los demás. Venga. Pues seguimos aquí, amigos, esperando el comienzo a las 10 horas de este maratón 42 kilómetros 200 metros, TCB, última jornada de la fiesta de la bicicleta aquí en Cercedilla. Alberto, ¿qué pretendes hacer hoy en la carrera esta? Pasar un rato agradable, ¿no? ¿Estar entre los 10 primeros? Entre los 15. Buen objetivo. Y este es Luis Cáceres, ganador del circuito del año pasado en Segovia. ¿Qué tienes que decirnos? ¿Cómo fue tu intervención el año pasado? Muy duro, pero tuve mucha suerte y me salió todo muy bien. ¿Te salió todo bien? Todo bien. ¿Este año cómo lo llevas? Muy bien también. ¿Tienes buena preparación? Buena preparación. Bueno, pues te deseo mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias. Hola. Una cosa, ¿qué de preparación has hecho? ¿Una preparación especial de alimentación o vas a correr? ¿Cuántas veces has corrido ya en la prueba esta? Pues esta es la primera. ¿Y el año pasado también ganaste entonces en Cáceres? No. No, entonces fue este tú. Luis, ¿cómo te fue el año pasado en Cáceres a ti en esta prueba en la que quedaste entre los tres primeros? Fue muy bien. Cáceres noté mejor sensación que la que tengo hoy. Hoy estás un poco en bajo, peor, ¿no? Sí. Bueno, yo te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hola, ¿tú compites en la carrera esta? En esta marcha. ¿Abriendo pista? No. ¿Vas a cerrarla? No. Bueno, yo voy a cerrar pista. Yo estoy muy mayor ya. ¿Eres muy mayor? Estoy muy mayor. ¿Más de 18? Más, bastante más. ¿Y 36 casi? Más. Muchas gracias. Venga, nos vemos. Oye, una cosa. Buenas. ¿Qué pasa? Es cierto que vais a montar una estrategia de grupo en la que vais a ir cerrando pista constantemente o no, o vais a ir... No, vamos a atajar. Primero, Manolo. Vamos a atajar como no sabemos los caminos. Vosotros sois de los que vais a atajar. Claro, claro. ¿Y tú cómo te has planteado esta prueba? Como pueda. Como pueda. ¿Una alimentación especial? ¿Vas a ir ya...? A base de cerditas. ¿No? Bueno, y aquí estoy con Carlos, que es el que va a ganar esta prueba. Va con el molino, pone ahí... Terraplén. Las promociones del pueblo. Claro. Bueno, una cosa, pregunte. ¿Cómo has tenido tú la preparación este año? Bueno, pues he tenido varias lesiones, ha sido todo muy complicado, una temporada bastante dura. Creo que hoy el barro nos va a afectar mucho, aparte del polen. Sí. El polen, la calor, en fin, un cúmulo de cosas que creo que no me conviene. Una cosa, ¿y por qué no atajamos nosotros por donde sabemos? Pues porque me temo que sería hacer trampas, pero bueno, tampoco creo que se entere. Entonces nada. Bueno, te os deseo mucha suerte, ¿vale? Gracias, compañero. Venga. Un abrazo. Me encuentro aquí con Carlos, que está muy concentrado, porque es de los que va este año a dar un buen resultado. Has tenido una preparación muy grande. Carlos, ¿qué vas a hacer hoy? Intentaremos acabar. Acabar entre los... Dosificar bien la primera parte de carrera. Sí. Y luego a ver hasta dónde dan las fuerzas. ¿Vas a subir siempre tú encima la bici o la bici encima de ti alguna vez? Alguna vez la bici encima mía, yo creo. ¿También? Venga, te deseo mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias. Me encuentro aquí con Alberto, que fue el campeón de este circuito en el año 1910. Alberto, ¿cómo ves la preparación de esta prueba hoy? Bueno, yo creo que está todo ahí bien organizado. Sí. La mantención es perfecta y hay muy buen ambiente. Espero que sea una carrera divertida. ¿Vas a quedar entre los tres primeros? Yo creo que, bueno, intentaremos, aunque todavía no sea una carrera competitiva, intentaremos quedar ahí por delante, a ver si podemos. Muy bien, suerte. Gracias. Nuevo prototipo, ¿no? Ponte las gafas que estabas ahí. Aquí donde lo veis, este es Luis Fernández, ganador de la maratón del año 1907 en Collado Mediano. ¿Cómo has preparado este evento? Bien, bien, yo no soy Luis Fernández, pero bueno. ¿Seguro? Seguro. No.
está de coña, pero este fue el campeón del año pasado. Ya me gustaría a mí ser el campeón del año pasado. Bueno, ¿cómo lo vas a montar? ¿Vas a ir a tope? Dando todo lo que pueda. ¿Siempre encima de la bici o la bici encima tuya alguna vez? Alguna vez encima mía, seguramente. Muy bien. Y aquí este es Alberto Fernández, que fue el subcampeón del año pasado en Los Molinos. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el año pasado? Muy bien, la verdad. Oye, una cosa, ¿estás descansado para la para hoy o no? No, ayer salí hasta las 7 de la mañana y he venido de aquí en Palma. Pero así no se hace, o sea, es que así va a tener un resultado fatal, ¿eh? Fatal, segundo después de este. Venga, suerte. Aquí donde los veis son dos de los participantes de esta prueba que tienen la intención de quedar entre los 100 primeros. A mi derecha tenemos a Pedro Calvo. Pedro Calvo, que no está seguro de haber salido en la foto, pero sí, parece ser que efectivamente sale. También va a salir en el vídeo. Oye, Pedro, ¿cómo planteas hoy la carrera? Muy tranquila, muy tranquila. O sea, que no vas a ganar. No, venimos a disfrutar, a pasar el día. Ah, bien, está en entrenamiento. Y aquí, este es Luis Fernández, de Los Molinos, que ha venido a competir en esta prueba y que el año pasado quedó entre los 5 primeros. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues nada, yo intentaré llegar al tercer avituallamiento, que está la tortilla de patata. Sí. Pasar un día agradable con mi primo, que ha venido de Palencia. Sí. Y estupendo. Y pues, os deseo que casi que ganéis, ¿vale? Casi ganaremos. Aquí nos encontramos en el punto de avituallamiento, donde Pedro Crespo está preparándose para con la competición. Fue el campeón de Lugo del año 2007 y quería que me dijeras cómo has preparado esta carrera. Te veo que te has puesto el bozal muy, muy cerca de la boca para... Vas a ir rápido, ¿no? Es que habla inglés, no me entiende. ¿Do you speak English? Muy buena. Este no. Oye, una cosa, que me contéis cómo vais a correr hoy, que si vais ahí en grupo, la estrategia. Los amiguetes. La estrategia, ¿cómo vais a hacer? ¿Sí? Tranquilamente. Es que habla español, lo que pasa es que no quería. Bueno, y aquí me encuentro con Pedro. Pedro, ¿qué vas a hacer hoy? Haremos lo que podamos. Muy bien. ¿Vas a llegar? ¿Vas a ir siempre montan bici o la bici en ti o cómo la cosa? Eso es lo que está por ver. Nos estamos decidiendo entre la bici y yo. Venga, suerte. Me encuentro aquí con Luisa, que va a ser una de las participantes de este evento y es la campeona de Los Molinos en esta especialidad. ¿Qué pretendes hacer hoy? Pues no caerme mucho. Una cosa, ¿llevas el bocata o no? Llevo la magdalena. ¿La magdalena? Y la galleta. La bocata no me cabía. ¿Te has preparado fuertemente para este evento? Nada. Nada. O sea, que eres de las que vas a ganar, no. No, seguro. ¿Seguro? Igual sí, de las chicas no hay muchas. Tiene aquí a su entrenador, que se llama Fernando. Fernando, ¿cómo has planteado la carrera? No hay planteamiento. No hay planteamiento, o sea, a ganar y a tope, ¿no? A acabar como podamos. Muy bien, venga, suerte. Vamos, esa gente, ve que cómo está ya preparada ahí. 15 minutillos nos quedan para iniciar esta prueba. Hola, oye, te has dejado en primera línea porque eres el que vas a ganar, ¿no? Seguro que sí. Porque tengo amigos aquí. Ah, que tienes buenos amigos, ¿sí? Muy bien. Oye, una cosa, ¿cómo has planteado esto? ¿Vas a ir a tope desde el primer momento? No, no conviene. ¿No? Siempre es mejor salir prudente y... Una cosa, ¿sabes que a veces vas a tener que llevar la bici a hombros? No. No, no, vamos. Digo a hombros, la bici a hombros. No, la bici a hombros, la bici a hombros a mí. Eso, las dos cosas. No, no, en principio hay que intentar hacerlo todo para ganar. Te deseo mucha suerte, ¿vale? Venga, hasta luego. Luis, ¿qué vas a hacer hoy? No eres Luis. No, estás muy concentrado, no te voy a molestar, ¿verdad? No me molestas. Ah, ¿no te molesto? Oye, ¿entonces qué vas a hacer hoy? Que se pueda ver las piernas, ¿lo verdad? Una cosa, ¿pero vienes a ver el paisaje o le conoces ya? La zona la conozco. La conoces, por eso tú tienes ya... ¿No lo has subido nunca? ¿No? Venga, mucha suerte. Gracias. Hola, Pedro. ¿Cómo lo...
¿Tú llevas, ya estás sincronizado? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, estoy contento. ¿Vas a ganar algo? No. Voy a ganarme a mí mismo y con eso me compro. Estuvimos estupendo. Y mira, aquí tenemos a Carlos. Carlos es uno de los especialistas en esta materia. ¿Qué vas a hacer? Una vueltecita, voy a sufrir. ¿A sufrir? Un poco. Muy bien, estupendo. Y yo soy Felipe, no soy Pedro. Hola, ¿no eres Pedro? Pero, Felipe. ¿Y cuándo te has cambiado el nombre? No, ¿por qué te lo has cambiado? Si era muy bonito. No sé, me lo pusieron así desde que nací. Venga, suerte. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué vas a hacer hoy? Terminar. Terminar aquí. Muy bien, ¿y tú? Muy concentrado, ¿verdad? Concentrado. ¿Sí? ¿Tú eres de los que vas a ganar? No. ¿Seguro? A disfrutar. ¿A disfrutar nada más? ¿Conoces el paisaje? Sí. ¿Sí? Venga, suerte. ¿Vais en plan de estrategia? No. 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 ¿A disfrutar? A disfrutar. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Venga, suerte. Pero siempre primero. Hola, muy buenas. Realmente estás concentrado, ¿eh? Concentrado. ¿Te has preparado para esta prueba o la primera vez? Es la primera vez que la hago, pero vamos, estoy entrenando y espero terminarla. ¿Sí? Venga, mucha suerte. Gracias. Hola, ¿cómo te va? Muy buena. A morir. Venimos a darlo todo. A morir. ¿Vais a darlo todo? ¿Entre los tres últimos? A muerte. No. ¿Entre los tres últimos? No. Aquí venimos a pasarlo bien. Muy bien. ¿Dónde haya más tías? ¿Dónde? ¿Dónde haya más tías? Muy bien. Venga, suerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Vas a hacer alguna cosa especial? ¿Algún caballito? ¿Algo? No. No, caballitos no. No, no. Hoy no. Muy normalito todo. Muy bien, venga, suerte. Hola, ¿rompo tu concentración? Bien, bien, bien. No, digo que si rompo tu concentración, que si he roto tu concentración. No, para nada, para nada. ¿No estás concentrado entonces? No. ¿Es que no pretendes hacer nada importante hoy en Cercedilla? Hoy tranquilitos y a disfrutar de este maravilloso día que hace. Este sí que va a ser caballito. Carlos, me han dicho que tú ganaste esta prueba en los Molinos el año pasado, ¿cierto? No, pero no es una carrera, esto es una marcha cicloturista, pero no competitiva. ¿Pero el año pasado la ganaste en los Molinos? No. Yo es el primer año que corro. ¿Que no has corrido? ¿De Carlos? No, no. Es Carlos. ¿Y cuándo te has cambiado? ¿Por qué te has cambiado? Mira, no, me dio por lo de la bicicleta, me traje uno de los Reyes y me he puesto aquí a dar pedales. Muy bien. Venga, suerte. Muchas gracias, Tomás. Hola, oye, ¿cómo te va? Pues aquí tomando el solecito. Muy bien, ¿llevas agua suficiente? Tenemos aquí cargado. Muy bien. Mucha suerte. Vamos. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo has planteado la carrera hoy? ¿Cómo la has planteado la carrera? Pues tranquila, la verdad es que tranquila y para disfrutar. ¿Y por qué no vas a ganar? No. No, hay muchos mejores. ¿Hay mejores? ¿Seguro? Seguro. No la máquina, tú lo que van a ganar es por la máquina, pero... Pero bueno, esto es para disfrutar sobre todo. Muy bien. Gracias. Hola. Oye, Alberto, tenía muchas ganas de conocerte porque sé que ganaste esta prueba en Cáceres el año 1910. ¿Qué tal te fue en Cáceres? Muy bien, la verdad que estaba, vamos, impresionante. Fue impresionante. Muy bien. ¿Y tú vienes de acompañante o también vas? No, de acompañante, yo soy el aguador. Ah, eres el lanzador. El aguador. Muy bien. Venga, mucha suerte, ¿vale? Aquí me encuentro con esta chica tan guapa, fue la ganadora de esta carrera en Collado Villalba en el año 2010. Carmen, ¿cómo te fue en Villalba hace 2 años? No, que yo soy Tessa. ¿Qué? ¿Cómo? Yo soy Tessa, no soy Carmen. ¿Y por qué te has cambiado de nombre? Buena pregunta, que Carmen es un nombre bonito también. Bueno, ¿vas a ganar hoy o no? Bueno, no lo sé, todo es una sorpresa. Muy bien. Cosas pueden pasar. ¿Conoces la zona, la ruta? No, para nada. Soy novata aquí total. Una cosa, que cuando estés muy cansada, coge la bicicleta, te la echas a las costillas. Vale. Lo intentaré. Es un consejo, ¿eh? Vale. Venga, suerte. Gracias. Esta persona tan concentrada se llama Luis, es de Alpedrete y ha venido por primera vez a España a competir en esta prueba. Sí. ¿Cómo te lo vas a montar? Pues en la bici, como pueda, en la bici. Poquito, a ver. Una cosa, tú
¿Tú sabes que hay trozos que vas a tener que ir con la bici en las costillas? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, que sean pocos, ¿vale? Esperemos. Muy bien. Chao. Hasta ahora. Esta persona está concentrada. Es porque está pensando que va a llegar entre los tres primeros. No sabe que hay muchos competidores y que hay unas cuestas para arriba muy grandes, muy grandes. Y cuando llegue ahí al Valle de la Fuenfría, se va a quedar para siempre en Cercedilla porque le va a gustar mucho. Oye, Carlos, ¿cómo ves esta prueba? Veo mucha gente. Muy bien. Esa pregunta ha sido fácil. Carlos, ¿qué pretendes hacer? ¿Vas a ganar? A divertirme, pasarlo. A divertirte. Pasarlo bien. Pues mucha suerte, ¿vale? Gracias. Pero aquí está Alberto. Alberto Contador Junior. Alberto Contador Junior. Oye, ¿cómo ves la prueba esta? Bueno, hay que mantener un ritmo más o menos constante, intentar regularse. Lo importante es llegar a meta, disfrutar, pasar un buen día entre amigos y bueno, un excepcional evento como este en un escenario único como es Cercedilla, a muy pocos kilómetros de Collado Villalba, que es mi pueblo. Ah, muy bien. Y mira, aquí me encuentro con Alfredo, que es de... Alfredo, que es de Torrelodones. Oye, una cosa. Campeón. ¿Cómo? De campeón. Eres de Torrelodones, de a la zona de la sierra. De la sierra. De la zona del río. Sí. Bueno, ¿cómo vas a plantear la carrera? Tranquilita, disfrutar con los amiguetes y pasarlo bien y si llego el primero, pues mejor. Oye, que como eres de la zona, ya sé que sabes que hay veces que vas a tener que llevar la bici a hombros. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Para eso hemos venido preparados con zapatillas y esas cosas. Mucha suerte. Venga, muchas gracias. Venga, un abrazo. Este es el hermano de Carlos. No. Bueno, él dice que no, pero sabemos que se parece al hermano de Carlos y fue el que quedó en tercer lugar en Majadahonda en el año 2007. Oye, ¿cómo planteas la carrera de hoy? Bueno, vamos a ver qué tal se da la cosa y a ver si nos responden las piernas. Oye, ¿llevas bocata o no? No, bocadillo no. ¿Bocadillo no? No hace falta. A vos también lo llevamos. No hace falta. Aquí a su lado viene su primo, Luis. Luis. Casi aciertas. ¿Cómo que? ¿A qué te refieres? Del nombre. ¿Que no, no eres Luis, entonces? No, Roberto. Ah, ¿Roberto? ¿Y por qué te has cambiado el nombre? No. Oye, Roberto, ¿cómo vas a plantear esta carrera? Pues bueno, con muchas ganas de dar caña aquí a los de Madrid. Porque tú, ¿de dónde eres? De Salamanca. Ah, ¿que eres de Salamanca? De Alba de Tormes. Muy bien, oye, pues un recuerdo para todos los de Alba, ¿vale? Exactamente, ahí. Venga, suerte. Alba, tope. ¿Tú también eres? Sí, a tope. Aquí donde le veis, está apoyado en la pared, ya está cansado. Este ha dicho que de carrera nada, que hoy se queda por aquí. Oye, una cosa, ¿cómo has planteado la carrera? ¿Qué vas a hacer? Nada, voy a atacar desde el principio, voy a desmarrar y voy a ganar. Muy bien, una cosa, ¿tú sabes que la subida a las dehesas es difícil? Es dura. Sí. No la conozco. ¿No la conoces? Mejor no conocer. Oye, una cosa, que cuando puedas te echas la bici a las costillas porque va a ser duro, ¿vale? Vale, eso está hecho. Venga, mucha suerte. Este con la barba, aquí donde le veis, se llama Carlos. Fue representante español en las Olimpiadas del 93 y este año viene a hacer un papel fundamental aquí en Cercedilla. ¿Cómo te planteas la carrera? Pues no tengo ni idea cómo va a ser. Que vas a ganar o no. A ganar no. No, hombre, a ganar hay aquí mucha gente para ganar. Yo voy detrás de la gente que va a ganar. ¿Tú vas a ir detrás de la gente que va a ganar? Aquí este que vemos aquí con el casco de color rojo y blanco, este es de los buenos. Sí, de los buenísimos. Este de la sierra es de los molinos y ha venido aquí a tope. ¿Eres de los molinos? Casi. Un poquito más abajo. Villalba. De Collado Villalba. Muy bien, pues los de Villalba aquí se les da muy bien esto. O sea que tú vas a ganar entre los cinco primeros. Y este de aquí es Pablo. Hola, Pablo. ¿Tú eres de Alpedrete? ¿Eres de Alpedrete? No, de Jerez. ¿Cómo que eres? ¿Eres de Jerez? De Jerez. No me lo podía ni imaginar que hubiera aquí uno de Jerez. No, somos dos. Que tú también eres de Jerez. ¿Y a ti qué te ha pasado con el deje? ¿Que se te ha quitado el deje? Bueno, que me pongo más fino cuando llego aquí. Oye, Jerez,
¿Qué vas a hacer aquí en Certedilla? Un tío como tú, ¿qué vas a hacer? Ya con terminar, ¿qué vas a hacer? Que no vas a terminar y eso es... No, no, con terminar. Ah, ¿que vas a... que tú piensas terminar? Sí, hombre. Pero tú no conoces las cuestas arriba que hay en este pueblo. No, pero de los 200 primeros, sí. ¿Desde los 200 primeros? Sí. Venga, Jerez, mucha suerte. Hola, esta persona con esta cara de concentración es de aquí del pueblo. ¿Qué pretendes hacer hoy? Dar la vuelta entera. ¿Vas a estar entre los cinco primeros? No creo. ¿No crees? De tantas. Sí. Y este es Alberto, también de aquí de la zona. ¿De qué? ¿Eh? ¿Alberto de qué? ¿A que no eres Alberto? Nada, bueno, nada, nada. ¿Cómo te llamas? Enrique. Enrique. Estamos con Enrique, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy, no caerme me vale. ¿Con no caerte te vale? Sí. ¿Llevas bocata? Llevo bocata. No, yo voy a atracar aquí en el avituallamiento todo lo que pueda. Ah, con eso pagado. Estupendo. Y este es Luis. Luis, no, Luis, tampoco. No soy Luis. ¿Tampoco? ¿Seguro? Pero casi. Pero oye una cosa, ¿tú no fuiste el que ganaste esta prueba en Guadarrama el año pasado? ¿Te parece? ¡Gracias!
amigo del TDB, pero lo doy cuando vengáis, ¿eh? No te lo puedo dar antes, campeón, venga. Cuando lleguéis aquí, mayor de regalo por vuestra inscripción. Suerte a todos, ánimo a pasarlo bien. Que no haya caídas. Y luego, ya sabéis, la feria que acaba de abrir nuestro recinto ferial desde las 10 horas, aquí en la Plaza Nueva de Cercedilla. Con su amplio recinto de exposición, con 89 expositores, todas las marcas, el Museo de Mountain Bike abierto. ¡Ánimo! Tarjeta neutralizada, casco urbano, la Policía Municipal de Cercedilla ayudándonos desde todo, desde el comienzo, incluso antes del viernes organizando el tema el propio jueves, cuando llegaron todos los proveedores. Por la montaña, por estos valles que circundan Cercedilla. Somos deportistas, hemos podido entrenar aquí durante muchos años y disfrutar de este entorno natural privilegiado. No queremos ni un papel ni una botella, por favor. Hay que respetar, como lleváis muchos, la propia mochila, cualquier desperdicio lo guardáis ahí. Insistimos que son casi 900 participantes, el máximo previsto por la organización, 42 kilómetros, 200 metros, os voy a todos de vuelta. Ya sabéis que entre vosotros van camuflados guías, monitores especializados del entorno de la revista BAE para que nadie se nos pierda. El circuito perfectamente balizado. Salida completada. ¡Ánimo! Os veo a todos dentro de lo que... ¡Vale, vale! Venga, campeón, que vas el primero. ¿Cómo me habías engañado, eh? ¡Hoy va! ¡Vaya, hombre! Bueno, bueno, bueno. ¡Venga! ¡Venga, vamos allá! ¡Vas el tercero! ¡Venga! ¿Por aquí? Sí, sí, sigue. Vais cuarto y quinto, ¿vale? ¡Venga! Vais sexto y séptimo, ¿vale? Vas el séptimo. Vais el octavo, noveno y décimo. La cabeza a unos 8 minutos. Pero si no, a verlo con los puestos hoy. No, bueno, pero seguramente lo estás haciendo para perder. ¿Por dónde está? Por aquí, sí, sí, por ahí, sigue, sigue. Venga. Una marcha no competitiva. Ya lo sé, pero tú vas el, de momento vas el séptimo, para que lo sepas. Cuidado, oye, vosotros, echaros para acá. Vais el número 11 y el número 12. Cercedilla TV, a tope. ¿Y quién eres? Para arriba, para abajo. Para arriba. Harry, dalo de Tormes, a tope, venga. Venga, vamos allá. Arriba con Cercedilla. Venga. Puedes tirarte ya, ya puedes tirarte si quieres. Ya puedes tirarte que te estoy grabando. Cállanos, conductores suicidas. Contra venga, mira, no, mira, tu compañero. Venga, haz un caballito, hombre. Está esto para hacer caballito. Venga, vamos allá. Vas entre los 15 primeros, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Vas entre los 15 primeros. La cabeza carrera como unos 10 minutos. El último, ¿dónde?
El último va a tardar... No, para yo cogerle. Ah, para tú cogerle el último, todavía le queda. Venga, suerte. Vas entre el 15 y el 20, a 10 minutos va la cabeza. ¿A la derecha? Sí, sí, sigue, sigue. Venga, vamos allá. Entre el 15 y el 20 vais. Cabeza de carrera, 10 minutos. ¿De qué? ¿Qué pasa? Del pueblo. ¡Venga! 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 ¡Que los tenéis ahí! Venga, vais entre el 20 y el 25. La cabeza de carrera a unos 12 o 13 minutos. ¿Que cómo vais? Aquí ya vamos los matados. Ah, vais los matados. Pues nada más que os quedan 900 por detrás, os quedan, ¿vale? Vais entre el 25 y el 30. La cabeza de carrera a unos 15 minutos. Sí, venga. Venga, vamos allá. Vamos allá. Voy a tirar las piernas allá. Venga, vas alrededor del 30. Venga, vamos allá. Venga, dale, dale. Eres, serías el primero que lo sube, ¿vale? Sí, ¿no? Joder, sí. El 30, dice. Sí. Oye, si tienes calor aquí te puedes dar una ducha, ¿vale? Está helada, te quedas aquí pajarito, ¿vale? Vas alrededor del 30, ¿vale? Vale, de acuerdo, gracias. Venga, vamos allá. Un compañero tuyo era el que iba el primero. ¿Qué? Un compañero tuyo iba primero, por lo menos con un maillot parecido al tuyo. Envidia, ¿eh? Sí, bueno, tú das el 31, 32, ¿vale? Gracias, chao. Tú también vas el 32. Venga. Vas el 32 o el 33. A 15 minutos de la cabeza. Venga, vamos allá. Vais entre el 30 y el 40. No, es que si subís por aquí seríais los primeros que subís. Seríais los primeros. Mira, este es el primero que va a subir por aquí. Es el primero. Ah, no, no es el primero tampoco. Este tampoco. Sí, vais muy bien. Vais entre el 30 y el 35. La cabeza de carrera a unos 15 minutos. Les pillamos, les pillamos. Venga, vamos allá. Venga, va cerca del 40. De 900 es estupendo, ¿no? Que de 900 es estupendo. Sí, hombre, va muy bien, venga. Venga, que vais alrededor del 40. 15 minutos la cabeza. Oye, es la primera mujer. Oye, fantástico. Gracias. Venga, vas muy bien. Gracias. Venga, vas alrededor del 40, ¿vale? Venga, vas hacia el 45 por ahí, ¿vale? ¿Cuánto queda? Queda la mitad. Hostia, ¿ya se me ha hecho largo? Sí. ¿Ya se me ha hecho largo? Bueno, bueno, pues eso es lo que hay. Vas alrededor de 50. ¡Vamos! ¡Venga, venga! Vas alrededor de 50, ¿vale? Sí. Gracias. Alrededor de 50. Gracias. Venga, vas alrededor de 50. Venga, vas alrededor de... Ah, alrededor de 50, Jaime. Vais entre el 50 y el 60. El de Jerez. ¡Venga, Jerez! ¡Vamos allá! Vais alrededor del 60, ¿vale?
Alrededor del 60. Gracias. Alrededor del 60. ¿Eh? Alrededor del 60. Alrededor del 60, entre el 60 y el 70, ¿vale? Vale. Entre el 60 y el 70, ¿vale? Venga, vais como el 70 por ahí, ¿vale? Vamos bien, ¿no? Sí, como el 70. Vamos, por ahí. ¡Cambio! Venga. Vais entre el 70 y el 80. Entre el 70 y el 80, ¿vale? Vas alrededor del 80. ¿Eh? Alrededor del 80. Vais alrededor del 80, ¿vale? ¡Vamos! Vas alrededor del 80. ¡Uy, qué bien! Vas entre el 80 y el 90. Muchas gracias. Entre el 80 y el 90. Entre el 80 y el 90. Venga, entre el 80 y el 90. Vas cerca del 90. ¿Dime? ¡Cerca del 90! ¡Muy bien! ¡Vas cerca del 90! ¿Eh? ¡Cerca del 90! ¡Vas cerca del 90! ¿Cuánto? ¡90! ¡90 por delante! ¡Cerca del 90! ¡Venga, va! ¡Muy bien! ¡Vas cerca del 90! ¡Cerca del 90! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Venga! Entre el 90 y el 100, entre el 90 y el 100. ¿Vais cerca del 110? Venga, vais entre los 100 primeros. Bueno, aquí desde la vereda de las Encinillas es el último punto en el que vamos a tomar imágenes de este maratón de mountain bike. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Venga, chicos, vais entre los 130 primeros. No jodas, no jodas. Te lo aseguro.